nacido el rey. Alabanzas al rey, alabanzas al rey, alabanzas al rey de Israel. Con esta Eucaristía queremos dar gracias a Dios, nuestro Padre, por todos los beneficios y gracias que hemos recibido durante el año en los trabajos de la universidad y en nuestras familias, aprendiendo a ser creativos en medio de nuevas maneras de estar y compartir la vida desde la distancia o en grupos reducidos, de manera virtual o presencial, como quiera que sea, hemos aprendido a estar juntos, juntas. Y pues quiero decirles que me da una enorme alegría estar aquí presentes junto con mis hermanos jesuitas y esta gran comunidad que es la Universidad Iberoamericana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Reconozcamos en nuestro corazón nuestras fallas, pero sobre todo abramos nuestro corazón a esa gran misericordia que tiene nuestro Padre Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre de bondad, queremos hoy como comunidad agradecer que este tiempo en que tu presencia nos ha ayudado a vivir esperanzados en la búsqueda de caminos nuevos de crecimiento personal y comunitario. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús, quien nos enseña a estar cerca de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentar, por favor. Primera lectura del libro del profeta Baruc. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios, que la gloria de Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra,
para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes les darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Todo? Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaban de reír nuestras bocas, ni se cansaban entonces las lenguas de cantar. ¿Todos? Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas has hecho por ellos, y estábamos alegres, pues has hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amó a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes: que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Preparen el camino del Señor. Hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconitínide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces, comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada,
lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a Dios. Nos podemos sentar un momentito. La misión de un profeta es leer el momento, interpretar los signos de los tiempos y ver lo que está sucediendo. Su misión, transmitir la voluntad de Dios. Decir al pueblo que Dios, lo que Dios quiere de él. Urgir a una reacción inmediata que siempre tendrá la dirección de una conversión a la justicia que Dios quiere. Hoy en esta misa, en la que nos reunimos a celebrar juntos la fe, en la que queremos mostrar nuestro corazón agradecido por lo vivido como comunidad Ibero, Ibero Tijuana, Prepa Ibero, Tecnológico del Valle de Chalco, Centro Meneses, SEX. Hoy, en esta acción de gracias, nos acompañan las figuras de los profetas. Habacuc, Isaías, Juan el Bautista. Y sus palabras siguen resonando. Y en este momento histórico para la humanidad, y en concreto histórico para la Universidad Iberoamericana, resultan de gran ayuda para discernir las crisis de los tiempos y orientar la dirección de nuestra búsqueda de la justicia que Dios quiere. ¿Quiénes son los profetas hoy? ¿Cuáles son los signos de nuestros tiempos? ¿Qué exige de nosotros la justicia que Dios quiere? ¿Cómo la universidad puede contribuir a la justicia? Este es el tema central del mensaje profético. Y me parece que este es un tema central en la entraña, en la vértebra y en el sentir de la universidad. A la justicia hacen referencia a las tres lecturas que escuchamos. Pero no se trata de cualquier justicia, sino de la justicia que Dios quiere. Es la justicia que anuncia a quienes vienen del desierto, de aquella situación en la que tiene lugar la experiencia de Dios, la victoria sobre los demonios, la conciencia lúcida sobre lo esencial en la vida de las personas, sobre la diferencia entre lo necesario y lo superfluo, del desierto de las pérdidas. De ese desierto venimos. Y también es la justicia que la compañía de Jesús busca desde su carisma. El padre Adolfo Nicolás nos recuerda que la universidad solo tiene futuro si ella sabe superar los desafíos que le aparecen, si revela su pertinencia para la sociedad de cada época y consigue actualizar su misión contemporáneamente expresada en las orientaciones jesuíticas con el binomio del servicio de la fe y la promoción de la justicia. La justicia que Dios quiere y en la que nosotros, desde este apostolado intelectual de la universidad, queremos contribuir, es aquella que da a toda persona, sin distingos ni discriminaciones, lo que necesita, es decir, lo esencial y lo necesario, para vivir con dignidad como persona y como hijo o hija de Dios. Desde el pan de cada día al reconocimiento efectivo de la dignidad humana. Esta es la justicia del reino que Jesús proclamará como lo único necesario. Lo demás vendrá por añadidura. Para que esto llegue a ser verdad en esta sociedad, es necesario abajar muchas montañas de bienes y dineros acumulados y levantar muchos valles de pobreza y humillación, abajar muchas colinas de poder y levantar muchos barrancos de marginación, exclusión, desempleo, indefensión jurídica. Tarea esencial de la universidad. Esto es allanar los caminos del Señor, para que Dios pueda transitar por esta sociedad y venir hacia nosotros,
o para que esta humanidad esté en condiciones de reconocer y acoger su presencia. Es tiempo de preparación, de cambio y de apertura a lo nuevo, de buscar en los signos de estos tiempos nuevos. Allanar los senderos no quiere decir buscar un pensamiento único, uniforme e igual. Eso es lo propio de estos tiempos. Lo nuevo es buscar en la interioridad, entrar en uno mismo, evaluarse y juzgarse. Encontrar en la experiencia ese nexo que hay entre la conversión del corazón y la relación social y política. Una relación nueva entre los seres humanos. Los pueblos y las naciones no pueden darse sin la reconciliación social y política, sin el intento y la búsqueda de la paz. En el lenguaje bíblico, el desierto es símbolo de crisis. Allí no hay comida, agua, morada, trabajo. Pero también en el lenguaje bíblico es símbolo del encuentro con Dios. Nos lo recuerda Oseas 2:16. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Porque es en situaciones de desierto cuando el ser humano siente su fragilidad, su necesidad de Dios. Es cuando el ser humano acude a Él. Todas las personas, familias, comunidades y sociedad en general, eso incluye a las universidades, pasamos por momentos de desierto. Aridez, crisis que nos hacen sufrir, dudas, desgano. Para mucha gente que padece hambre, desnudez, enfermedades, este mundo, en las condiciones actuales, no es el mejor sitio para reír o ser felices. El sistema parece que le declara la muerte a las utopías, justicia, amor, paz, fraternidad, y aquello de preocuparse por un mundo justo y fraterno pareciera que pertenece a tiempos pasados. Hoy la universidad es consciente que hemos de hablar desde el desierto. Y que muchas veces hablar desde el desierto es hacerlo desde el silencio contemplativo y con una familiaridad con Dios. Desde el combate victorioso a las tentaciones. Desde la austeridad. Desde la humildad. Y desde lo mejor de uno mismo. Desde el coraje profético. Desde el poder de convicción y la fiabilidad de ser testigos. Es en el desierto, así entendido, de donde viene Juan, donde se conoce de veras cuál es la justicia que Dios quiere. La justicia que Dios quiere es aquella que no se conforma con dar a cada uno lo que le corresponde, lo que merece, a lo que tiene derecho. Esta es, en el mejor de los casos, la justicia que se promueve desde los centros de poder. Pero el resultado de esta justicia pareciera que es cada vez más injusticia. Dice el padre Arrupe, el mal se vence con bien, el odio con amor y el egoísmo con generosidad. Y todo ello es necesario en este mundo concreto para implantar la justicia. Para ser justo no basta aumentar por propia iniciativa la reserva ya ingente de injusticia de este mundo. Es preciso, además, soportar generosamente los efectos de la injusticia, negarse a seguirle el juego y, sobre todo, sustituir su dinámica por la dinámica del amor. Dios Padre nuestro, te pedimos nos ayudes a comprender que la mejor manera de disponernos a celebrar el nacimiento de tu Hijo es preparar y allanar los caminos que pueden hacer llegar a nuestra sociedad la justicia y la paz que Él anunció. Que el trabajo de la universidad construya la paz, que el trabajo de cada uno de nosotros nos lleve a la justicia y que sepamos empezar con esperanza tiempos nuevos que son los que tenemos por delante. Feliz año y que todos sigamos trabajando en unidad. Que así sea. Nos ponemos de pie.
Con un corazón agradecido elevemos a Dios nuestras oraciones. A cada intención digamos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco y por la Iglesia, para que, iluminada con el Espíritu Santo, sepa responder a los signos de los tiempos, todos. Te rogamos, Señor. Por todo cuanto se hace en cada ámbito de la Universidad Iberoamericana, para contribuir con una sociedad más justa, humana y fraterna, todos. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad universitaria, por las personas que la integran, por quienes día a día brindan un servicio que reafirme el compromiso cristiano que tenemos de ser luz para el mundo, todos. Te rogamos, Señor. Por el padre Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús, nuestro nuevo rector, todos. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, la oración agradecida que te hemos presentado hoy y concede a los miembros de nuestra comunidad universitaria lo que más necesitan para concluir con gozo este tiempo de trabajo y refuerza nuestra esperanza para seguir formando personas competentes y compasivas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, ropopompom, ropopompom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Oremos, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza en acción de gracias por todos sus beneficios y concédenos utilizar para tu gloria lo que solo de tu bondad hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando:
Santo es el Señor del cielo, los cielos y la tierra están llenos de ti. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Te alabaré, hosana, hosana, hosana en las alturas, hosana, hosana, hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos con alegría la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Decimos juntos, toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria,
mi entendimiento y toda mi voluntad, todo lo que tengo y poseo. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, disponga toda tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Quiero agradecer todas sus atenciones, su gran hospitalidad que han tenido hacia mi persona en estos días que estuve visitando la Universidad Iberoamericana. Gracias de veras de todo corazón por su apertura, por su generosidad y sobre todo por su cariño al proyecto educativo de la Compañía de Jesús. Yo veo personas muy comprometidas con la universidad, altamente competentes y con capacidades de convertir a esta universidad en la mejor universidad privada del país. Estoy seguro que lo vamos a lograr con la ayuda de Dios y desde luego con la ayuda de esta gran familia, de este complejo educativo confiado a la Compañía de Jesús, la Universidad Iberoamericana y sus proyectos. Gracias de veras. Gracias también al padre Daniel Stevens por esta brillante homilía que nos deja la tarea de trabajar por la justicia que la misma fe exige. Oremos. Tú que nos has devuelto en alimento espiritual el cuerpo y la sangre de Cristo, que te ofrecimos en acción de gracias, llénanos, Señor, de fortaleza y alegría para poder servirte con renovado entusiasmo y disfrutar continuamente de tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy feliz Navidad y un muy, muy, muy esperanzado 2022. Muchísimas gracias. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mil sueños más, hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad. Vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, feliz Navidad, el calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, que ya está aquí la Navidad.